Y vamos a dar paso a la última ponencia del día para cerrar esta sesión y a continuación toca el turno del trabajo que lleva por título Helicobacter pylori en pacientes de 20 a 60 años de edad y es un trabajo de Ruth Noemí Pérez Ayala, Pedro David Torales Cañete, Ronaldo Luis Rodas Jara y Claudio Rafael Penayo Mereles, también de Paraguay. Bienvenidos, adelante. Muy bien, buenas tardes. Es un honor y privilegio para nosotros ser partícipes de este congreso. Nos complace presentar ante tan selecto grupo de profesionales y estudiantes nuestro trabajo con el título de Helicobacter pylori en pacientes de 20 a 60 años. Quien les habla, Ruth Pérez Ayala, y quien me acompaña el día de hoy es mi colega Pedro Torales Cañete. Somos la Universidad Santa Clara de Asís, Paraguay. Para no irnos tanto en otro tema, ¿verdad? Podemos decir que el Helicobacter pylori es una bacteria gran negativa con forma de espiral que infecta el revestimiento del estómago humano. Y su característica principal es la capacidad de sobrevivir en el ambiente ácido del estómago humano por producir amoníaco, que le ayuda a protegerse de la acidez si de los jugos gástricos. Bueno, Helicobacter pylori, como dice ahí en la introducción, es una bacteria que infecta el revestimiento del estómago humano. La prevalencia del mismo en la población adulta global varía ampliamente, oscilando entre el 30% y el 80%. La infección de la misma va en aumento con la edad, o eso es lo que se sabía antes, aunque recientemente se ha observado que también está afectando a personas más jóvenes, lo cual se relaciona con el incremento de los factores de riesgo en la sociedad actual. Y al no tener hallazgos sobre la prevalencia de Helicobacter pylori en la, región, en la quinta región del departamento, surge la interrogante y el interés de realizar este estudio de manera a contar con datos estadísticos locales y explorar la situación de prevalencia de esta bacteria en pacientes que acuden al Hospital Divino Niño Jesús del distrito de Juan Eulogio Estigarribia. Objetivo de la investigación, como objetivo general, tenemos determinar los factores de riesgo asociados a la infección por Helicobacter pylori en pacientes de 20 a 60 años de edad que acuden al Hospital Básico Divino Niño Jesús del Distrito de Juan Eulogio Estigarribia en el periodo del año 2021 al 2023. Como objetivos específicos de esta investigación tuvimos describir los parámetros sociodemográficos de los pacientes con Helicobacter pylori positivo del Hospital Básico Divino Niño Jesús del distrito de Juan Eulogio Estigarribia desde el año 2021 al 2023. Seguidamente, determinar la prevalencia del licobacter pylori en pacientes de 20 a 60 años de edad, como así también identificar los, los métodos de contagio más comunes y por último y no menos importante, determinar los síntomas más comunes presentes en pacientes con el licobacter pylori positivo. De 20 a 60 años de edad que acuden al Hospital Básico Divino Niño Jesús del Distrito de Juan Eulogio Estigarribia desde el año 2021 al 2023. Los métodos y materiales: podemos hablar ahí que el enfoque de la investigación es cuantitativo, según el vínculo temporal, es transversal. Nivel de conocimiento esperado de investigación es descriptivo porque tiene como objetivo medir o recopilar la información de forma independiente o conjunta sobre el concepto variable a la que se refiere. El diseño de la investigación es no experimental, puesto que no manipulamos variables. La población es de 410 personas analizadas con sospecha de padecer la enfermedad de Helicobacter pylori en los tres años de estudio. Nuestra muestra. En este estudio se decide trabajar concretamente con 200 pacientes. Para calcular el tamaño de la muestra, eh, utilizamos la fórmula Z para proporciones. También se le puede llamar fórmula de nivel de confianza o fórmula de margen de error. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para la recolección de datos de este estudio se utilizó una matriz de observación donde se recogieron datos de las notas clínicas de muestra estudiadas. Procesamiento y análisis de datos, los métodos de procesamiento y análisis se llevan a cabo utilizando los programas informáticos Microsoft Word y Excel. Los datos se presentan en esta investigación en forma de gráficos de barra y tablas estadísticas descriptivas. Presentación y análisis de los resultados. Como podemos observar la edad de los pacientes de Helicobacter pylori distribuido por año? En edades de pacientes de 51 a 60 años alcanzó el pico más alto en el año 2022, con, con el 38%. En el año 2023 alcanzó el 46%. En edades de pacientes de 41 a 50 años. En edades de pacientes de 31 a 40 años alcanzó el pico más alto, que es el 30% en el año 2023 también. Y. Así también en el año 2021 alcanzó el 30%, que es el pico más alto en pacientes de edades de 20 a 30 años. En el siguiente gráfico podemos ver el género de los pacientes con resultados analíticos positivos registrados por año. El género femenino en el 2021 con un 65%, en el 2022 con un 62% y en el 2023 con un 60%. En cambio, el masculino en el 2021 con 35%, en el 2022 con 38% y en el 2023 con 40%, concluyendo así que el género más afectado es el femenino, pero el que va en aumento es el masculino. Procedencia de pacientes con resultado analítico positivo registrado por año, como podemos observar en la zona rural en el año 2021 alcanzó el 68%, en el año 2022 el 69% y en el año 2023 el 55%. En la zona urbana, en el año 2021 con el 32%, en el año 2022 31% y en el año 2023 45%. Podemos decir que la mayoría de los casos positivos de la enfermedad de Helicobacter Pylori son de zona rural, como así también lo de la zona urbana van en aumento. Podemos ver aquí el porcentaje de prevalencia por año. En el 2021 con un 36%, en el 2022 con un 32% que va decayendo un poquitito, pero en el 2023 con un 40%, llegando así a su pico más alto. Método de contagio distribuido por año, ya sea de persona a persona, por consumo de agua no tratada o por consumo de comida contaminada. De persona a persona alcanzó el pico más alto de todo en el año 2021, que es el 58%. Por consumo de agua no tratada alcanzó el pico más alto, el 45% en el año 2022. Y por consumo de comidas contaminadas alcanzó el porcentaje más alto, con el 53% en el año 2023. Aquí podemos ver los síntomas al momento de la consulta. En el 2021, 35% de los pacientes refirieron tener todos estos síntomas mencionados en, los en el gráfico. En el 2022, 43% de los pacientes tienen todos los síntomas como náuseas, vómitos, pérdida de apetito, acidez. Diarrea, sensación de hinchazón y fiebre. En el 2023, 29,40% de los pacientes refirieron tener todos estos síntomas. Los demás porcentajes son de pacientes que consultaron solamente por un síntoma en específico. Discusión. Los hallazgos de este estudio <coughs> consiguen con la prevalencia de Licobacter pylori en pacientes con gastritis report reportada en investigaciones previas ubicándose alrededor del 30 al 50%. La mayor prevalencia observada en mujeres podría estar asociada a factores como higiene personal y hábitos alimenticios. En cuanto a la discusión o comparación sobre los antecedentes presentados en la investigación y los resultados obtenidos en la misma, se puede decir que el estudio realizado por la Universidad del Norte en Encarnación se relaciona bastante con esta investigación ya que la misma confirma la alta prevalencia de Helicobacter pylori en pacientes con gastritis en la región estudiada. La detección de esta bacteria mediante técnicas ya sea serológicas y de antígenos en heces resulta útil para el diagnóstico y manejo de esta enfermedad. Se recomienda la realización de los estudios más complementarios para analizar la asociación entre la presencia de Helicobacter pylori y las diferentes presentaciones de gastritis. Los hallazgos de este estudio coinciden con la literatura existente en los antecedentes sobre la prevalencia y también los factores de riesgo de la infección por Helicobacter pylori. La variabilidad en la prevalencia observada entre los años podrían deberse a diversos factores, como cambios en las prácticas higiénicas, en el acceso a agua potable o la prevalencia de la infección en la población general. El estudio proporciona información valiosa sobre la prevalencia y los factores de riesgos de la infección por Helicobacter pylori en una población específica de Paraguay. Se requieren investigaciones adicionales para comprender mejor la epidemiología de la infección y desarrollar estrategias de prevención y tratamientos efectivos. Como conclusión, la prevalencia de Helicobacter pylori en pacientes de 20 a 60 años de edad, según el marco analítico en el año 2021, existió. Existió, perdón, una prevalencia del 36% en el año 2022, cayó 4 puntos teniendo un 32% sobre la población estudiada y en el año 2023 obtuvo una prevalencia del 40%, siendo este el pico más alto de prevalencia de esta bacteria en los años estudiados. Así también el 75% de los individuos estudiados poseen el Pylori positivo. Y el 25% cuenta con un diagnóstico negativo. Esto nos indica que el 150 de los 200 pacientes de muestra posee un diagnóstico positivo de la enfermedad de Helicobacter pylori. Esas son las fuentes utilizadas para la realización de nuestro estudio y nos basamos en cada una de ellas. En la lucha contra las enfermedades, la prevención es nuestra mejor arma y la educación nuestra mejor defensa. Por la atención prestada, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación y a continuación tenemos algunas preguntas acerca de su trabajo. Nos dicen qué secuelas en la salud intestinal puede dejar esta enfermedad. Realmente hay bastantes secuelas, como por ejemplo, puede llegar inclusive a un, una úlcera, gastritis, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad o esta bacteria, mejor dicho, es. Es bastante complicado su, su tratamiento y es por ello la preocupación en, en nuestra ciudad y también en nuestro país porque va en aumento con la prevalencia. Bien, dice, ¿qué tanta prevalencia hay de cáncer de estómago siendo este una consecuencia del helico Helicobacter Pylori? A lo que pudimos llegar es que hay una prevalencia de 20 a 30 por ciento, a lo que nosotros pudimos en observar en el hospital distrital del doctor Juan Eulogistigarri y en el hospital básico. En, también mencionando así, ¿verdad?, que tendría que haber un, un estudio más a fondo en todos los hospitales, puesto que en los hospitales públicos se tienen menos kits y la mayoría de las personas también acuden en hospitales privados. Bien, gracias. Y tenemos otra más. Dice que tan frecuente se puede presentar el Hicobacter Pylori en pacientes menores de 15 años. No sé si tengan esta información. Bueno, da, queda fuera del intervalo que ustedes estudiaron, pero no sé si tengan alguna información acerca de ello. Claro, sí. Eh, nuestra investigación, así como dijiste. Es de 20 a 60 años, pero sí, en, en el lugar en donde nosotros trabajamos, en el laboratorio, solemos ver algunas personas, con, o sea, menores de 15 años, que suelen tener Helicobacter pylori, pero sería con, con menor frecuencia, más sería de 20 en adelante. Bien, muchas gracias. Y de este grupo que, que estudiaron, ¿cuáles fueron este, los más susceptibles a contraer ese tipo de bacterias? ¿Los adultos más jóvenes o adultos mayores? los adultos mayores. Los adultos mayores llegando a un pico más alto en eh, de 41 a 50 años. Bien. Bueno, con esta pregunta concluimos y agradecemos mucho su participación. No sé si tengan algún otro comentario por parte de los ponentes, si no de nuestra parte pues solo queda más que agradecerles su presentación del trabajo el día de hoy en este Séptimo Congreso Nacional de Tecnología. Creo que bueno, está apagado su micrófono. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Somos nosotros los privilegiados y tenemos el honor de presentar este trabajo tan importante para nosotros y para nuestro país. Bien, un gusto. Muchísimas gracias. Bien, pues con esto concluimos el día de hoy, esta primera sesión del Séptimo Congreso Nacional de Tecnología 2024. Todo el grupo de organizadores del Colegio de Técnicos Académicos de la FESCO Auditlán agradecemos la participación de todos los ponentes que nos acompañaron el día de hoy, así como de los asistentes que nos acompañaron. Los esperamos el día de mañana en el segundo día de congreso. Excelente tarde a todos. Muchísimas gracias.